Bien, hola a todos. Hoy les voy a enseñar a cómo instalar este servidor llamado Servio, que es un servidor de multimedia de LNA. Bien, primero en la descripción está un archivo. Vamos a instalar la versión de Servio versión Pro 1.9. Cuando lo descarguen, le van a dar a extraer. La contraseña también se los voy a dejar ahí en la descripción. Le damos a aceptar. Esperamos un momento a que se extraiga todos los archivos. Un momentito. Bien. Una vez hecho, vamos a irnos primeramente al instalador. Vamos a ejecutarlo como administrador. Next. Aceptar. Next. Esto lo dejamos así. Vamos a instalar. Y es una instalación normal. Vamos a esperar un ratito a que se instale todo. Un momento. Paciencia, paciencia. Vamos a esperar un momento. Bien. Una vez le damos en finalizar, cuando ya termine, y aquí está un poco complicado para, bueno, no complicado, pero vamos a detener el servicio. Vamos a ir a nuestro buscador y vamos a escribir servicios. Damos aquí en ver servicios locales. Aquí nos aparece todos los servicios que están corriendo y o están permitidos. Vamos a bajar e ir hasta donde está Servio. Aquí está en ejecución y está en automático. Lo vamos a detener. Bien, una vez detenido el servicio, ahora vamos a reiniciar la computadora. Bien. Bien. Ahora, una vez reiniciado el equipo, vamos a irnos aquí al activador. Vamos a abrir la carpeta. Abrimos el activador y le vamos a dar a copiar. Bien. Ahora nos vamos aquí a nuestro disco local C. Vamos a abrir los archivos de programa. Nos vamos a Servio. Y vamos aquí a la carpeta lib. Aquí vamos a pegar nuestro archivo jar.jar. Y lo damos reemplazar, obviamente. Listo. Ahora sí podemos abrir Servio. Ahí. Una vez que ya lo tengamos instalado, vamos a irnos primeramente aquí a remoto, y aquí en la parte de contraseña le vamos a poner una contraseña. En este caso le voy a poner del 1 al 9 y vamos a ir a, como vemos aquí en el estado de la máquina, podemos aquí ponerle el modo acceso ilimitado o sin restricción. También podemos elegir qué red queremos usar, pero le voy a poner que detecte automáticamente. Bien. Vamos a irnos aquí a biblioteca y vamos a compartir unas carpetas. Aquí tenía algunas de la anterior prueba, pero vamos a añadir otras. Primero marcamos estos checks.
que son de sonido, video, imagen. Y vamos a buscar aquí la carpeta Gutix en la que tengo mis archivos. Aquí les voy a mostrar. Tengo aquí una carpeta llamada Gutix Comparte. Y aquí he puesto unos archivos, pues como pueden ver, he puesto esta imagen, este video de Bruno Mars. Bueno, que ahí está. Bien, la cosa es que, y aquí tengo un archivo de audio y unos archivos de video. Bien, estos archivos se tienen que reproducir después por la red en nuestro celular. Bien, vamos a convertir, como les dije, esta carpeta, y desde aquí lo seleccioné. Le damos a OK y ahí se ha añadido otra vez. Le vamos a dar guardar los cambios. Ah, me dice que los archivos duplicados. Como ya lo tenía, lo voy a eliminar. Bueno, guardar. Cuando luego de guardar, vemos aquí en el que se han aumentado algunos, unas imágenes. Tengo 7 videos y 4 archivos de música. Bien, ahora lo que vamos a hacer es voy a conectar mi celular por mediante de Wi-Fi para mostrarles cómo funciona. Bien, ahí lo tenemos. Bien, este es mi celular, es un Samsung. Bien, lo primero que vamos a hacer es entrar. Bien, aquí lo voy a hacer manualmente. Bien, lo primero que hacemos es entrar a la Play Store. Y bien, aquí buscamos con el nombre de esta aplicación, la Blue UPNP. Vamos a abrirla. Bueno, ahí la instalan. Y yo ya la instalé, así que solo la voy a abrir. Bien, ahí tenemos la aplicación. Ahora, lo que vamos a hacer aquí, fíjense siempre que en este estado el servicio esté corriendo, o sea que esté en ejecución. Bien, si nos fijamos aquí en Media Browser, aquí vamos a darle clic, se nos va a abrir esta ventanita. Bien, aquí vamos a colocar la contraseña que he puesto. Vamos a ingresar, pulsar contraseña, le vamos a dar. Y aquí obviamente tiene que aparecernos todos los archivos que nosotros hemos subido. Aquí, por ejemplo, tengo mi archivo de audio. Tengo 4, voy a reproducir este. Ese es. Y aquí están, si nos fijamos, los archivos de imágenes que tenía. Vamos a abrir estos, a ver. Este y este. Tengo en esta carpeta. Bueno, son de prueba. Y en video, tengo aquí unos videos como el que les mostraba de Bruno Mars, que se cargan instantáneamente. Bien. Bien. Así aparece. Aquí todo está corriendo perfectamente. Bien, ahora lo que vamos a hacer es aquí en el teléfono
vamos a darle a esta opción. Aquí nos va a dar, vamos a más y vamos aquí a servicio. Aquí nos deja elegir qué servicio queremos. Vamos a seleccionar la librería y aquí, como pueden ver, tengo este servicio que funciona con mi correo y este servicio que está con la con Servio directamente. Voy a darle aquí a Servio, Cristian PC, y ahí nos aparece las mismas opciones que en la página de Servio. Bien, las opciones de archivo de audio y video. Bien, ahora vamos a, como ya estamos conectados, ahora ven que se está actualizando. Vamos a ir aquí a archivos de audio, álbumes, y ahí vemos que tenemos el audio. Bien, ahora vamos a ir aquí, a ver, lo voy a hacer manualmente. Vamos a ir aquí a los archivos de video y ahí nos tienen que aparecer los videos que hemos cargado anteriormente. Vamos a reproducir con cualquier reproductor y tiene que, bueno, ser instantáneo. Esperamos un poco y, como vemos, se reproduce con normalidad. Bien. Aquí tenemos también otro video que es un tutorial. Y es instantáneo la reproducción. Bien. Ahora vamos a ver también los archivos de imágenes. Aquí están las que veíamos hace un momento. Bien. Están corriendo perfectamente. Bien. Esto sería todo por el video. Y bien. Lo único que tenemos que fijarnos siempre es aquí, que para conectarnos tenemos que tener siempre el servicio activado y simplemente cargar unos cuantos archivos para hacer la prueba. Bien, eso es todo, espero que lo hayan disfrutado el video y hasta la próxima.